una oportunidad para superarnos. Curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva teletutoría dentro del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Estoy seguro que hemos aprendido muchísimo hasta el día de hoy. Como ustedes saben, este es un programa dedicado a responder a todas las dudas e inquietudes que ustedes nos han hecho llegar hasta el centro tutorial y también las pueden hacer por vía telefónica. Recuerden que pueden llamar al centro tutorial al 1-800-3388-83, llamada gratuita sin costo, o también al 229-6607 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta ahora hemos aprendido todo lo relacionado con la compra, almacenamiento, recepción y preparación de los alimentos, y precisamente sobre esos temas tenemos algunas preguntas. Para eso hemos invitado a algunos expertos en el día de hoy que nos van a ayudar a contestar a todas esas inquietudes. Está junto a mí la licenciada Gabriela Rendón, ella es catedrática de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de Hotelería y Turismo. Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta que nos ha llegado de Esther Chávez. Ella nos dice, en la refrigeradora, ¿en qué tipo de recipientes puedo guardar la comida que me sobra? Bueno, cuando cocinamos, alimentamos a nuestros hijos, a nuestra familia o en nuestro restaurante y siempre va a haber un sobrante de comida. Esta comida decididamente no la vamos a dejar en la olla ni vamos a poner la olla dentro del refrigerador. La vamos a pasar a un recipiente, llámese repostero, refractario, son estas cajas plásticas con tapa. Entonces lo vamos a poner en este recipiente y lo podemos guardar en la refrigeradora. Hay que considerar que el producto no esté caliente, o sea, recalentado o recién hecho para meterlo en la refrigeradora, sino ya se haya enfriado y lo podemos guardar en la refrigeradora. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se enfríe sin que se deteriore, digamos, antes de guardar en la refrigeradora? ¿Puede estar media hora, una hora? Sí, tranquilamente, digamos, desde el producto, en el caso de un restaurante, estamos atendiendo a nuestros clientes, servimos y hay un sobrante. Ese sobrante ya con el transcurso del tiempo va a haber bajado su temperatura, porque no olvidemos que es un producto cocinado. Entonces, una vez que esté frío, ya lo metemos a la refri. Esto no quiere decir que frío lo vamos a dejar a la intemperie, porque obviamente ya comenzaría a tener otro problema de descomposición. Sino una vez que ya se enfríe este producto, no lo vamos a utilizar, lo ingresamos en el refrigerador en un repostero con tapa bien cerrada. ¿Y el papel aluminio es bueno para almacenar también o no? No, el papel aluminio decididamente no es conveniente por varios motivos del componente mismo del papel aluminio. Entonces siempre vamos a preferir, en todo caso, envolverlo en plástico adherente o, lo ideal, en un repostero. Ya. ¿Tiene que estar el repostero herméticamente cerrado o puede ser un plato con una tapa de olla, por ejemplo, encima? No. Al hablar de un repostero, justamente es una caja plástica con una tapa que es hermética, que sella totalmente y el producto ahí no contamina a otros productos dentro del refrigerador. Ok, muchas gracias, muy interesante. Tenemos otra pregunta, me dicen vía telefónica. Está una persona en la línea, ¿aló? ¿Aló? Hola, gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Rubén Ulloa. Rubén, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que cuando yo llevo a mi esposa a hacer las compras en el supermercado, ¿no? Y cuando sacamos las fundas del carro me he dado cuenta de que están calientes. ¿Esto afecta a los alimentos? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Debe preguntarle si el carro es un Volkswagen, tal vez. Y guarda atrás la comida. Bueno, Rubén, indistintamente de la marca del carro, decididamente sí, sobre todo en Guayaquil, el carro, si no está en un parqueadero subterráneo o con techo, pues se calienta muchísimo. Si nosotros vamos al supermercado, ponemos las compras en la parte de atrás del carro o en cualquier área de nuestro automóvil, va obviamente a comenzar a subir la temperatura y sí puede afectar los productos, especialmente los productos perecibles, llámese lácteos, carnes, todo tipo de carne, embutido, pescado, marisco, y también los productos que hayamos comprado congelados. Sí va a comenzar el calor a crear una descomposición en el producto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo ideal en este caso, vamos al súper, ponemos las fundas en el carro y vámonos directamente a casa y guardemos los productos en el refrigerador o donde corresponda. Pero nunca lo vamos a dejar en el carro, luego nos vamos a la lavandería o luego vamos a visitar a la abuelita.
decididamente no. Directamente a casa a guardar nuestros productos. ¿Y cuánto es lo máximo que podría? Porque a veces hay alguna un asunto que atender de urgencia antes de llegar a la casa o vive muy lejos. ¿Qué será? ¿Media hora máximo? Exacto, no debe ser más. Ahora, si el carro está en movimiento y mantiene una ventilación, sea aire acondicionado o externa, con ventanas abiertas, pues el producto se mantiene fresco. El problema es dejar las compras dentro del carro cerrado bajo el sol. Especialmente acá en Guayaquil, terrible. Realmente sí, sí se pueden dañar los productos. Ok, perfecto. Ahora los invito a que conozcamos a uno de nuestros alumnos, a una de las personas que se ha inscrito en el curso. Su nombre es Silvino Cuello y él nos va a hacer una pregunta desde su restaurante. Escuchemos. Mi nombre es Silvino Cuello, tengo 27 años, soy cajero administrativo del restaurante Vicky Paz. Me inscribí al curso para motivar a los empleados que apliquen la higiene y manipulación de los alimentos tanto dentro como fuera de la cocina. Se puede guardar en el refrigerador frutas o verduras en fundas para evitar que se contaminen con otros alimentos como la carne. Muchísimas gracias, Silvino, por tu pregunta. Gabriela. Bueno, como recomendación, cabe mencionar primero que en la refrigeradora tenemos sitios determinados en donde guardar cada alimento. Por ahí que la fruta específicamente tiene que ir en la parte inferior del refrigerador, donde mantiene una temperatura y una ventilación adecuada. Ahora, Silvino, si no tienes otro sitio, o sea, no tienes espacio en tu refrigerador y tienes que guardar en otro sitio la refri, pues sí se lo podría poner en fundas plásticas, pero tienes que ver que esta funda tenga cierta ventilación. Por ahí que vamos a hacer como pequeños orificios en la funda. Sin embargo, ¿qué es lo ideal, lo perfecto? No poner junto a otros productos la fruta, sino justamente donde corresponde, dentro del refrigerador. Ok, excelente consejo, Silvino, para que lo pongas en práctica. Y a todos ustedes les pido que presten mucha atención, que luego del corte volvemos con más del curso de Higiene y Manipulación de Alimentos. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. No siempre podemos ver cómo se prepara lo que vamos a comer. Si tú no te preocupas por lo que comes, ¿quién va a preocuparse? Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Requisitos para la inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Las inscripciones son personales. Presentar la cédula de identidad. Entregar una fotocopia de la cédula de identidad. Estos son algunos puntos de inscripción. CAMI 1. Pascuales, calle décima y principal. CAMI 2. Chongón, calle principal. CAMI 3. Isla Trinitaria, Precooperativa Leonidas Proaño. CAMI 4. Avenida Azad Bucaram y Amazonas, 29 y Oriente. CAMI 5, Cisne 2, calle Che y calle Octava.
A menos de 5 grados centígrados, la mayoría de las bacterias están dormidas y no dañan los alimentos. A más de 65 grados centígrados, la mayoría de las bacterias que pueden dañar los alimentos mueren. Oye, Ricardo, qué bien le estamos pasando en esta fiesta de la contaminación. La verdad que sí, mi pana. Muchas gracias por la invitación. ¡Hey, muchachos, vengan que aquí hay contaminación para todos! La temperatura ambiente es el clima ideal para que las bacterias vivan y se reproduzcan. Aunque no las veamos, las bacterias viven a nuestro alrededor. No contamines a los demás. Aprende a conservar correctamente los alimentos y las bebidas. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Aprendamos Informa. Estos son algunos de los puntos de inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. CAMI 6, Fretiza, Precooperativa, Ahora le toca al pueblo. CAMI 7, Guasmo Norte. CAMI 8, Tenguel. CAMI 9, Pozorja. CAMI 10, Bastión Popular, Bloque 11, Manzana 914, Villa 10. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con esta teletutoría y quiero aprovechar este espacio para recordarles que si todavía no se han inscrito al curso, están a tiempo de hacerlo. Solo tienen que acercarse al centro tutorial en Carchi y 9 de Octubre con la copia de su cédula. También pueden ir a cualquiera de los CAMIs, ¿verdad? El Centro de Ayuda Municipal, o también pueden ir a la Biblioteca Municipal a inscribirse con la copia de su cédula y van a recibir este libro de forma gratuita. Con este libro ustedes pueden apoyar la información que nosotros entregamos por televisión semana a semana. Así que pónganse las pilas para que reciban el libro y luego puedan hacer el examen que se encuentra al final y recibir su certificado como una persona con mucho más conocimiento sobre este tema. Vamos a ver una pregunta de un alumno. Su nombre es Francisco Delgado, nos la ha hecho llegar hasta el centro tutorial y él nos dice: en mi despensa vendo embutidos, pollos y lácteos y cosas que tengo que refrigerar. Quiero saber si cuando vienen los cortes de luz y la refrigeradora no funciona, se daña todo lo que está adentro. Ok, sí, ese es un problema que sucede mucho aquí en nuestro país, los famosos cortes de luz. Y con la refrigeradora sí causa decididamente un problema sobre los productos. ¿Qué podemos hacer para evitar que se dañen? Si se va la luz, no abramos el refrigerador para que mantenga su temperatura el tiempo mayor posible. Ahora bien, si es que el tiempo que se va la luz realmente es extenso y excede de la hora a 2 horas, tenemos que de alguna forma tratar de buscar un sitio en donde poner nuestros productos. Lastimosamente, si dura una noche entera, digamos 8 o 10 horas de corte de luz, nuestros productos se van a ver severamente afectados porque lo congelado va a estar descongelado y ya no podríamos volverlo a congelar. Y lo refrigerado, si es que se mantiene fresco, deberíamos consumirlo en esa mañana, por decirlo así. Sin embargo, siempre cuando ya regrese la luz, vamos a abrir nuestro refrigerador y revisar el estado en que están nuestros productos para determinar si se lo debe desechar o no. Pero sí es importante considerar, nuevamente quiero recalcar, que si el producto congelado se ha descongelado, no debemos volverlo a congelar. Ya pasaría a refrigerado o a ser utilizado inmediatamente. Muy importante esa aclaración e importante el consejo. Presten mucha atención a eso. Tenemos otra pregunta que ha llegado al centro tutorial y es de Vicente Chica. Él dice: en mi restaurante se prepara mucho arroz y a veces me sobra y lo guardo, y cuando preparo arroz nuevo lo mezclo con el que me sobró. ¿Eso está bien o no? No. No. Realmente no está bien, Vicente. Si preparamos un arroz, como bien pone el ejemplo, nos ha sobrado, ese arroz lo podemos guardar, como comentamos en otra pregunta inicial, en un repostero, un refractario con tapa en el refrigerador. Al siguiente día hacemos nuevamente arroz, este arroz lo vamos a utilizar en ese día, el arroz fresco. ¿Qué hacemos con el arroz guardado? Sería el primer arroz que utilizamos en la mañana siguiente, pero decididamente no vamos a mezclar lo viejo con lo nuevo, por decirlo así, en ningún tipo de producto, sino siempre los mantenemos separados. Es un consejo que nos sirve para todos, muchos pueden aprender de este ejemplo.
Lo más importante en nuestro programa son los participantes, los alumnos, las personas que se han inscrito. Vamos a conocer a uno de ellos que nos hace una pregunta en video. José Cuello, tengo 26 años, trabajo en la panadería Olinda y soy el maestro que hago toda clase de dulce. Me inscribí en el curso porque creo que es necesario aprender sobre la manipulación de los alimentos para poderlo aplicar en mi trabajo y en mi hogar. Cuando preparo las masas, las dejo reposando para que aumente el volumen. Quisiera saber si causa contaminación. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Un panadero definitivamente muy próspero. Bueno, contestando la pregunta de José, sí, cuando dejamos una masa de manera exterior para que justamente tenga volumen, como se dice, para que leude, tenemos que dejarla en un sitio fresco, no con calor, cubierta con algún tipo de trapo, se podría decir, de limpión, más limpio, obviamente, para que la masa pues vaya tomando volumen. O sea, es un proceso que se lo hace así, no se lo puede meter en el refrigerador. Tiene que ser de manera exterior, pero a una temperatura fresca, donde obviamente no haya ningún insecto volador cerca de esta masa. Claro. ¿Y en el caso de las carnes, cuando se las pone a marinar? Bueno, eso lo hacemos en el refrigerador. Lo ideal es dejar la masa en su líquido, bien sea cerveza, vino, en fin, o el líquido que deseemos que absorba el sabor. Lo ponemos en un recipiente y va dentro del refrigerador. Ah, esa es la diferencia. El uno es al aire libre, el otro es... Exactamente, sí. Fíjese, ya aprendí yo también algo nuevo. Gabriela, le quiero agradecer mucho en nombre de todos los participantes de este curso por habernos acompañado, habernos ayudado con sus consejos, con su experiencia en las preguntas que nos han hecho. Gracias a ustedes, a mí me encanta, así que es un gusto. Y espero que vuelva algún otro día, se lo invitamos. Con mucho gusto, aquí estaré. Ok, bueno, pues así vamos a continuar con el programa y luego de la pausa vamos a venir con otro invitado. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Estos son algunos de los puntos de inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. CAMI 6, Fretiza, Precooperativa, Ahora le toca al pueblo. CAMI 7, Guasmo Norte. CAMI 8, Tenguel. CAMI 9, Pozorja. CAMI 10, Bastión Popular, Bloque 11, Manzana 914, Villa 10. Él es responsable de lo que tú comes. Ella es responsable de lo que tú comes. Él es responsable de lo que tú comes. Tú eres responsable de lo que comes. Seamos responsables por la salud de los demás y exijamos a los demás que sean responsables por nuestra salud. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos, informa. Si quieres contarnos tu experiencia como alumno,
o tienes sugerencias para el programa, escríbenos una carta a la siguiente dirección: Carchi 700 y 9 de octubre, o un email a aprendamostv@andinanet.net. ¿No es increíble que algo así de pequeño pueda causar males tan grandes? Aprende a cuidar los alimentos. Ellos cuidan de ti. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Continuamos con esta teletutoría y para esta sección hemos invitado al doctor Franklin Moreno Quesada. Él es comisionado de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Guayas. A lo largo de este curso nosotros hemos querido que ustedes se conviertan en consumidores inteligentes, que hagan buenas decisiones y elecciones de compra, pero también es importante que conozcan que hay leyes y organismos que nos amparan como consumidores y que tenemos todos los derechos para nosotros reclamar un buen servicio y que los proveedores, sobre todo, cumplan con las normas de higiene en los alimentos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Bueno, la Defensoría tiene la obligación de orientar a la ciudadanía para que la adquisición de los bienes y servicios esté legalmente protegida. La Defensoría del Pueblo, un organismo que está creado desde 1998, tiene apenas 6 años de existencia y es la entidad de mayor crecimiento en confiabilidad en el país. Después de la Iglesia sigue la Defensoría del Pueblo. Y eso significa que todos y cada uno de los ciudadanos se están empoderando sus derechos y ya no se dejan abusar. Los derechos de los usuarios y de los consumidores son reivindicados permanentemente por la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo una persona se puede acercar a hacer una queja a la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría es una entidad muy sencilla. En primer lugar, el ciudadano puede acudir personalmente. No necesita abogados, no necesita pagar ningún timbre, ningún impuesto, ninguna tasa. Puede ir personalmente y presentar su queja. Recibimos su queja e inmediatamente la tramitamos. Tenemos el personal especializado en cada actividad para evacuar la queja de cualquier ciudadano. Perfecto. Vamos a una primera pregunta de Mercedes Villafuerte, que nos ha llegado al centro tutorial. Dice, ¿qué información tiene que tener la etiqueta de un producto para que nosotros los clientes sepamos que es bueno? Muchas gracias, doña Enriqueta. Y es que usted y todos los usuarios deben obligatoriamente examinar los productos que adquieren. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 14, establece un rotulado mínimo de información, rotulado mínimo que debe estar en cada uno de los productos, a más del nombre del producto, a más de la identificación del lote, debe existir una fecha de elaboración del producto y una fecha de expiración del producto. Debe tener su registro sanitario, debe tener el peso exacto en gramos, debe tener el peso y las características de cada uno de los productos y las contraindicaciones cuando fuera necesario. Si un artículo no tiene este rotulado mínimo exigido por la ley, puede ser retirado del mercado. Importante esa información. Tenemos una pregunta vía telefónica. Está una persona al teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Menéndez. Eduardo, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, antes de nada, déjame felicitar por el programa, ¿no? Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué trámites debo hacer para denunciar a alguien por un producto dañado o mal estado? Don Eduardo, bienvenido. A la Defensoría del Pueblo usted puede venir personalmente. No requiere abogado, no paga tasa, no paga ningún impuesto. Usted viene personalmente y la atención es de inmediata. Así que, por favor, don Eduardo, y a usted, a todas las personas que escuchan este programa, por favor, que consideren a la Defensoría del Pueblo como la institución amiga dispuesta a extender la mano y reivindicar cualquier vulneración de sus derechos. En la provincia del Guayas, ¿en qué lugar exactamente deben acercarse? ¿Dónde estamos? Queda aquí en la calle Lorenzo de Garaycoa 732 y Víctor Manuel Rendón. Lorenzo de Garaycoa 732 y Víctor Manuel Rendón, primer piso alto. Los teléfonos son 561419, 561419, donde sería muy gustoso recibirlo personalmente.
Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de una de nuestras participantes. Su nombre es Elvia Avilés. Ella dice, ¿es legal que los supermercados vendan alimentos como azúcar, granos o incluso a veces alimentos precocidos bajo su propio nombre sin tener etiquetas? Bueno, cualquier supermercado puede vender un producto bajo su propia etiqueta, bajo su propio rubro, pero tiene que cumplir exactamente lo que le decíamos a don Eduardo y doña Enriqueta, el rotulado mínimo que señala el artículo 14, o sea, el peso neto, debe tener la fecha de lote, debe tener la fecha de expiración, las contraindicaciones y los ingredientes. Ninguna empresa se escapa de tener ese rotulado mínimo exigido por la ley. Y de hecho, existiere, por favor, una denuncia, porque la Defensoría exhortará a las autoridades sanitarias o a la Intendencia para hacer el retiro de esos productos. Muchas gracias, doctor, por su presencia, por sus consejos, por su ayuda. A ustedes, amigos, en casa, por sus preguntas y por su sintonía. Por favor, pongan en práctica todo lo que han aprendido en el curso de hoy, todos los consejos que hemos escuchado de nuestros invitados para poder ser mejores consumidores y para poder tener una mejor alimentación. Pues bien, los invito para el próximo capítulo donde haremos un resumen de todo lo aprendido en este curso de higiene y manipulación de alimentos. Y desde ya los invito para el próximo curso. Ya pueden empezar a hacer la cita para inscribirse al curso de Internet y Computación. Muchas cosas más aquí en Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hasta la próxima. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Presentaron Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y Asociación de Canales de Televisión del Ecuador.